¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Elisa de Belleza Sin Límites y hoy estoy súper encantada de poderles compartir este nuevo tutorial. El día de hoy nos acompaña mi sobrina Sofía. ¡Hola a todos! Y con este largo y hermoso cabello de Sofía les voy a enseñar a hacer tres espectaculares peinados. Espero que les guste. Peinado número 1. Trenza espiga de raíz con coleta. Seleccionamos un mechón de pelo en el área frontal de la cabeza, pero en forma de V. De este mechón de pelo seleccionamos dos más pequeños y comenzamos a tejer una trenza de espiga. Esta trenza de espiga va a ser de raíz invertida. Es decir, que vamos a ir alimentando por debajo, anexando cadejos de cabello en cada cruce. Cuando lleguemos a la coronilla ya no vamos a continuar anexando cabello de la raíz, vamos a continuar el tejido de la trenza de espiga suelta hasta finalizar con todo el mechón de pelo y sujetamos con una bandita elástica. Le damos volumen a nuestra trenza. Luego, de cada lado, vamos a realizar una trenza de raíz con tejido normal, sin necesidad de realizar una división, para que nos quede como dispareja. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado.
haciendo, prima? Realizamos una coleta alta y la banda elástica la cubrimos con un mechón de pelo y sujetamos con pinzas. Y así nos queda, mis queridos amigos, el primer peinado. Hermoso, súper, súper hermoso. ¿Y ustedes qué opinan de esta bella modelo? Peinado número 2. Trenzado circular con coleta. Seleccionamos un mechón de pelo en forma de triángulo. Si ustedes desean, aplican gel. Hay un gel para niñas que trae escarcha y estrellitas como esta que le estoy aplicando a Sofía. De este mechón de pelo vamos a ir seleccionando cadejos de cabello bien delgados, los dividimos en dos y realizamos nudos. Realizamos los dos primeros nudos. Y cuando seleccionemos el tercer mechón de pelo, antes de realizar el nudo, le anexamos los dos primeros cadejos de cabello del primer nudo, pasándolos por debajo del segundo nudo. Luego sí realizamos el nudo. Continuamos así sucesivamente hasta llegar a la coronilla. Cuando lleguemos a la coronilla, tejemos dos veces sin anexar cabello de la raíz. Luego sí, sujetamos con una bandita elástica. Con el cabo de la peineta le damos un poco de volumen a los nudos. Realizamos una coleta alta y en la coleta realizamos una trenza de dos cabos. Y así nos queda, mis queridos amigos, el segundo peinado. Hermoso, hermoso y la modelo preciosa. Peinado número 3. Trenza moja con africanas laterales, coleta alta y rizos. Seleccionamos un mechón de pelo en el centro de la cabeza que nos quede recto y lo sujetamos con un gancho. Luego, de cada lado, seleccionamos un mechón de pelo, desde el inicio de la oreja hasta la coronilla. Y comenzamos a tejer una trenza de raíz invertida o una trenza africana.
Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora, con el mechón de pelo que habíamos seleccionado al principio, vamos a tejer una trenza de 3 de raíz con tejido normal, es decir, con el cruce por encima. Cuando lleguemos a la coronilla, vamos a comenzar a darle volumen a nuestro trenzado. Después de que lleguemos a la coronilla, ya no anexamos más cadejos de cabello de la raíz y continuamos el tejido suelto. Luego realizamos una coleta bien alta y le anexamos cada una de las trenzas. Sujetamos con banda elástica, cubrimos la banda elástica con un mechón de pelo y por último vamos a realizar unos hermosos rizos. Tercer peinado. Muchísimas gracias a mi sobrina Sofía. Muchísimas gracias a ti, tía. Muchísimas gracias a ustedes por estar cada semana conmigo. Recuerden, por favor, compartir el video con todos sus amigos. Recuerden dejarme su me gusta. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!